El primero de los casos nos viene de la señora Lucía Merchán. Y Lucía tiene una consulta muy interesante. Lucía quiere saber hasta cuándo pueden cobrarse las deudas de condominio, cuándo prescriben. Y dice que tiene un propietario que tiene muchísimas deudas, tiene más de 15 años que no ha pagado condominio en un local comercial que tiene cerrado, y ella quiere saber hasta qué oportunidad, hasta cuándo puede cobrarse. Y fíjense que pareciera que hay como una respuesta única, ¿no? Yo pudiera decir, bueno, 3, 10 años, 5, pero resulta que inclusive en el ámbito jurídico hay sus interpretaciones al respecto. Hay algunas personas, algunas tendencias que dicen que respecto de la prescripción de la planilla del condominio dentro del foro judicial hay diferentes posiciones, como les digo anteriormente, ¿no? Hay unos dicen que prescribe a los 20 años, por cuanto las deudas de condominios son obligaciones que son generadas por el inmueble, está ligada a la propiedad, independientemente de la persona que llegue a ser su propietario. Y como consecuencia de ello, se trata de una acción de carácter real, está unida al inmueble y la prescripción sería de 20 años. Hay otras tendencias, hay otra posición que dice que la prescripción es decenal, o sea, que una deuda de condominio prescribe a los 10 años y que ese es el plazo que tiene para cobrarse, porque asumen que se trata de una acción personal, una acción de crédito, ¿no? Entre el propietario del inmueble y la comunidad de copropietarios o la administración del condominio, ¿no? Y esto está basado, el juicio de esta persona, en el artículo 1977. Pero existen otros criterios que dicen que la prescripción sería de 3 años, que la prescripción sería breve, por tratarse de pagos que tienen que efectuarse por plazos de años o por periodos cortos, ¿no? Mensualmente. Esto es una obligación que se da mensualmente. También basado en un artículo, el artículo 1180 del Código Civil, para quienes quieran indagar un poquito más de esto. Pero buscando un poquito de jurisprudencia e indagando, hay una sentencia de la Sala Constitucional del antiguo Tribunal Supremo de Justicia, donde dice que, y yo estoy de acuerdo con esto, que las acciones, la acción para intentar el cobro de cuotas adeudadas de condominio es a través de la vía ejecutiva. Es el procedimiento de la vía ejecutiva. Ese procedimiento está previsto en el Código de Procedimiento Civil y la misma ley señala que las planillas de liquidación o los avisos de cobro, eso que normalmente la gente llama recibos de condominio, tienen carácter del título ejecutivo. Y esto significa que tienen el valor similar a una letra de cambio y a un cheque. Y la ley mercantil le concede a estos instrumentos ejecutivos el valor que cuando se van a solicitar su cobro, se van a pedir la ejecución de las mismas, no hace falta ni siquiera demostrar que la firma es de la persona que está indicando o que la letra de cambio, la firma le corresponde a la persona que suscribió, no hace falta autenticación previa, fehaciencia, sino que le dan ese carácter de título ejecutivo. Se parece mucho a lo que acaba de decir Enrique, que justamente cuando se mandan a sellar los libros de junta de condominio, se le da cierta fehaciencia, que yo no necesito probar con anticipación que todas las firmas de las personas que estuvieron ahí y que todo el contenido de lo que está ahí haya sido cierto, sino que eso es una defensa de la persona que se presentará de fondo. Pues aquí pasa lo mismo. Si yo tengo unos avisos de cobro, unas planillas de liquidación, yo las demando, pido su demanda, una acción, y el tribunal que admite la demanda inmediatamente va a concederme, junto con la admisión, me va a conceder un embargo ejecutivo inmediatamente. Eso es, por eso es que son títulos ejecutivos. Entonces, en función de eso,
el derecho de hacer uso de esa vía ejecutiva prescribe por 10 años. Entonces, eso significa que esas deudas de condominio tienen 10 años para cobrarse. Y 10 años contados a partir de qué, bueno, a partir del vencimiento de la primera de ellas, ¿no? Yo tengo, hay una persona que debe desde febrero del 2012, y es a partir de esa fecha que yo lo voy a cobrar. Y en el momento en que yo intento la demanda y además de eso la registro, estoy interrumpiendo la prescripción de ese, al menos de ese último mes. Ese es el criterio que ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia. Si alguno de ustedes tiene un poquito de interés en seguir indagando, pues vamos a poner este post en las redes sociales, a mencionar esa sentencia para aquellos colegas que tengan interés en averiguar o en ahondar o para sus informes legales. Pero justamente esa es lo que la Corte sentenció, lo que la Corte indicó en esta sentencia en Sala Constitucional, que tiene fuerza obligatoria para todas las personas. Entonces, eso es justamente lo que queríamos comentar la mañana de hoy. Y inclusive la persona que nos escribe, la vecina que hace la consulta, también tiene otras dudas. Ella dice que cómo se hace este cobro, si ella puede hacerlo a través de estamos aquí buscando el correo donde ella nos indicó si esto ella lo puede hacer antes una cobranza extrajudicial o si por el contrario puede irse directamente a juicio. Esto es otra de las preguntas que ellas nos hacen. Pues realmente la política de cobranza de cada condominio yo siento que es muy particular porque va a depender de si el condominio es residencial, comercial, de oficinas, profesional, industrial y la dinámica de los condominios. Particularmente, yo siempre asesoro a las personas que nos piden asesoría, elaborar una política individualizada, saber a partir de cuántos meses o a partir de cuántos recibos de condominio, avisos de cobro, pasaría una deuda a cobranza extrajudicial y a partir de cuándo ya se tomaría el caso como judicial y habría que pedirle a la comunidad de copropietarios la autorización para ir a juicio, autorización al administrador. Y que el administrador también pueda a su vez otorgar un poder a un abogado para que vaya a juicio. Eso es absolutamente individual y depende de la dinámica del condominio y también va dependiendo de las normas. Recordemos que el administrador recauda y recaudar significa presentar sus avisos de cobro y recibir el dinero. Y tiene unas ciertas atribuciones en cobranza, pero que llegan a un límite. Ya llega un momento que esa recaudación pasa a ser cobranza extrajudicial y no le corresponde al administrador. Cuando se contrata un administrador, eso hay que tenerlo muy claro. O sea, ¿cuál es tu política de cobranza? ¿Hasta dónde tú asumes esto? ¿Solamente la recaudación? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo das de plazo para que una cobranza pase a cobranza extrajudicial? Esos son términos que hay que tener muy claro. Quiero también seguir respondiendo a la señora Lucila Melchán, que nos dicen que en el caso de esta deuda por más de 15 años, es de una familia que falleció, una pareja que falleció, y ahora es propiedad de una sucesión. Ellos no han pagado esta deuda y ellos quieren saber si es posible o si se puede negar el derecho a utilizar las áreas comunes. Porque estas personas no viven en el condominio. Los padres fallecieron, tienen unos espacios comunes, los hijos no viven allá, pero van al inmueble, no sé, me imagino que a disfrutar de la piscina, si tienen, o a disfrutar del caney.
Entonces ellos se preguntan, a pesar de que tiene esta deuda tan grande, ¿estas personas pueden visitar las áreas comunes? ¿Tienen derecho? ¿Se les puede prohibir, aun y cuando no han pagado condominio en tanto tiempo? Pues bueno, justamente, este es un tema interesante porque aquí estaría la ley y la justicia estarían riñendo, ¿no? Yo puedo decir que sería justo de que no utilizaran esas áreas comunes porque no contribuyen con su mantenimiento. El resto de la comunidad está de alguna manera subsidiando la obligación que ellos tienen que pagar. Eso sería lo justo, pero lo legal es que si estas personas tienen una deuda, aun y cuando estén constituidos en una sucesión, la acción que tiene que intentar la comunidad de copropietarios es el cobro de bolívares, bien sea por la vía extrajudicial, como bien lo dijimos anteriormente, o por la vía judicial. Pero el limitarle el uso de áreas comunes no es legal, porque ellos son propietarios de ese inmueble por herencia que le dejaron sus padres y el derecho de propiedad es íntegro, es completo. Entonces, yo también, él es copropietario del inmueble y es copropietario de esas áreas comunes. Limitarle el uso o cortarle alguno de los servicios sería actuar, ejercer la justicia por mano propia, como lo dice nuestra Constitución, y eso está absolutamente prohibido. También nos pregunta la señora Lucila Merchán, que tiene, ¿verdad?, varios casos interesantes, porque eso nos vamos a parar en atender toda su solicitud. Recuerda que ella está enviando este caso al Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com, al cual usted puede acceder escribiendo a info@micondominio.com. Ella nos pregunta, Lucila, si en el documento de condominio no aparece que el edificio tiene puesto de estacionamiento, sino que hay un espacio acondicionado para estacionar, quiere saber si ella está obligado a entregarle llaves a estas personas que no viven aquí. Es todo un tema acerca de cuáles son los derechos que tienen los insolventes. Realmente esa es la consulta, ¿no? Pero bueno, se combinó con el tiempo que tiene la deuda, con el hecho de que los deudores en este momento no son los propietarios originales, sino una sucesión. O sea, tiene como tres, cuatro preguntas que toca varios temas y que son sumamente interesantes, ¿no? Les volvemos a decir, si la persona tiene... es copropietaria de todas las áreas comunes que aparezcan indicadas en el documento de propiedad. Entonces, impedirle el paso a alguna de ellas sería negarle ese derecho que tiene a todos los elementos que le da la propiedad. Yo creo que vale la pena tener una conversación con esta sucesión, explicarle la necesidad que tienen de ponerse al día, pero además de eso, es importantísimo que puedan actualizarse y corregirse monetariamente toda esta deuda. Si no lo hace, convencionalmente no lo aprueba la comunidad de copropietarios, pues lo va a tener que exponer en la demanda judicial que va a intentar, aunque ya la Corte Suprema de Justicia declaró que, vista que la inflación es un elemento, es un hecho económico público y notorio, toda acción que se intente va a ser corregida automáticamente. O sea, no hace falta que yo alegue la corrección monetaria, sino que el mismo tribunal se encarga de hacer la corrección al final de la misma. Cuando ya declare que su petición es con hogar y que le deben 10 años de condominio y cuál es el monto, ellos piden o ordenan algo que se llama una experticia complementaria de la decisión o experticia complementaria del fallo. Y en esta experticia, un contador público se encarga de hacer los ajustes y corregir cuánto correspondería en este momento la deuda que se contrajo hace 10 años. Esto es toda la información que tenemos que darle a la señora Lucila Merchán con una interesante consulta que hace al Servicio de Atención Pública de micondominio.com.